días, amigos de DGSTV. Bueno, pues hoy nos encontramos en un programa más de nuestros alumnos. Pero bueno, antes de comenzar, hoy tenemos a la escuela secundaria Trinca número 32. De la 32, pero bueno, con más ánimo, chicos, a ver otra vez. Hoy estamos con la escuela secundaria Trinca número 32. Bueno, muy bien, chicos. A ver, antes de poder comenzar con el tema del día de hoy, quiero que se presenten, por favor. Empezamos por aquel lado. Mi nombre es Heidi. Ok. Mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Kelly. Mi nombre es Vanessa. Mi nombre es Eric. Mi nombre es Eric. Bueno, chicos, a ver, ¿qué les parece haber venido a televisión? ¿Es su primera vez que vienen? Sí. Bueno, okay. En nuestro caso sí es la primera vez que venimos a televisión. Y okay. Mi compañera Kelly ya es la segunda. Ya es la segunda. Entonces ya tiene más experiencia. Bueno, ¿y ustedes cómo se sienten? ¿Nerviosos de poder venir a televisión? ¿Cómo se sienten? A ver, por acá. Pues yo me siento como nervioso. Yo igual, me siento un poco nerviosa, pero no mucho. Pues yo no tengo nervios. Ok. Bueno, yo soy muy ansiosa porque, pues claro, es un programa y no lo había hecho antes. Entonces, sí me siento un poco nerviosa. Yo me siento bien. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, a ver, ¿de qué me vienen a hablar el día de hoy? Bueno, para mí y a todos los que nos están viendo. Nosotros venimos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de la tecnología en nuestra vida, así que es cómo influyen de manera negativa y positiva. Ok, bueno, ¿y quién empieza? A ver, ¿quién dice cuál es una ventaja de la tecnología? Pues, como sabemos, la tecnología nos ha hecho las tareas diarias, al ser humano, pues unas tareas más fáciles, porque muchas veces las máquinas, o en este caso los... Los artefactos electrónicos pues ya nos hacen la tarea de buscar información, comunicarnos y nos hacen mucho más fácil la interacción entre nosotros. Okay. ¿Una ventaja de la tecnología? Bueno, otra ventaja es que nos podemos comunicar con las personas que tenemos lejos de una manera más rápida, sencilla y nos podemos explicar muy fácilmente. Okay. Bueno, otra ventaja es que ya con la tecnología ya es mucho más rápido y más eficiente elaborar un trabajo que, por ejemplo, ahorita con la computadora es más rápido que elaborarlo a mano o a máquina, tardas menos tiempo y es más fácil corregir cosas como ortografía, presentación, cosas así. Ok. ¿Por acá? ¿Qué ventajas le ves a la tecnología? A ver, por este lado te Una ventaja pudiera ser que nos ayuda a hacer las cosas más rápidas. Por ejemplo, también nos ayuda a lo que es el medio de transporte. Ya no es necesario caminar unas largas distancias porque podemos utilizar carros o autobuses. Entonces nos ayuda en cuanto a tiempo y a no cansarnos tanto. Yo pienso que una de las ventajas de la tecnología podría ser que te hacen como... la vida más fácil. Ya no tienes que esforzarte tanto en hacer tareas y ahora las puedes hacer como más rápido y con tal vez un menor margen de error. Okay. Bueno, esas son un poco de las ventajas que nos puede dar la tecnología, pero ahora, ¿qué desventajas le ven a la tecnología? Pues la tecnología, como todo, ha traído pues cosas buenas y cosas malas. Como sabemos, la tecnología abarca todo lo que son carros, todo lo que el ser humano ha ido innovando para hacer una tarea más fácil. Y por ejemplo, en este caso, los autos han hecho que las emisiones de gases efecto invernadero aumenten y pues sabemos que esto es un factor que influye para el calentamiento global. Esta es una desventaja muy, muy notable de la tecnología. Bueno, la tecnología se desarrolla en diversos ámbitos, como puede ser la educación, salud, el transporte, y en el caso de la salud, puede tener repercusiones porque algunos dispositivos expulsan radiación, lo cual llega a dañar mucho a la salud del ser humano, lo cual sería una desventaja. Okay. Bueno, también otra desventaja podría ser que
sí, la tecnología es un medio muy bueno, pero muchas veces el mal uso que nosotros le damos a la tecnología provoca, por ejemplo, ciertas adicciones a estar todo el tiempo pegado a ciertos dispositivos que, como mencionaba Fernanda, algunos dispositivos dan radiaciones muy, muy fuertes y dañinas para el cuerpo humano. Otra desventaja es que antes desarrollábamos más capacidades que ahora, porque los niños ya no hacemos una operación a mano. Usamos la calculadora, el celular, la tablet, y es más fácil nada más anotar el resultado. Antes desarrollábamos la capacidad de hacerlo y nuestro cerebro pensaba más. También una de las desventajas es que, por decir, en una empresa 10 personas hacían determinada tarea y son reemplazadas por una máquina que hace lo mismo que esas 10 personas. Tal vez se necesite una persona para arreglar esa máquina, pero las otras 9 personas ya están en desempleo. Pero, por ejemplo, lo que decíamos de que puede afectar en el desarrollo de habilidades del cerebro, puede ser, hay diversos juegos que también te proponen un incremento en las capacidades intelectuales, por lo cual puede ser más, bueno, puedes realizar actividades que te permiten ser más, reaccionar más rápido y ser más hábil ante situaciones. Bueno, ustedes, bueno, la tecnología la ocupan mucho lo que es en la escuela. ¿En qué lo ocupan más? Por ejemplo, en este caso, para hacer sus tareas. ¿Le ven una ventaja o una desventaja usar la computadora? A mí me parece que la tecnología nos ayuda mucho, porque, por ejemplo, la computadora es una muestra de ello. Podemos realizar diversas tareas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, nos ha optimizado la organización. Antes a lo mejor se necesitaban muchos documentos físicos, ahora podemos tenerlos en formato electrónico y nos ahorra muchas veces el estar gastando papel. El acceso a la información también es mucho más rápido, más fácil, porque antes teníamos que estar buscando en un libro pues un tema, ahora solo buscamos en internet y con unos cuantos clics podemos encontrar lo que buscamos de forma fácil y sencilla. Una desventaja es que no tenemos la capacidad o la conciencia al momento de realizar nuestros actos. No tenemos la capacidad de decir, voy a hacer la tarea, pero sin embargo solo voy a hacer la capacidad. Y nos metemos a redes sociales y hacemos otras cosas y nos distraemos. Ese podría ser una desventaja, que es en parte un distractor, a pesar de que nos ayuda mucho. Bueno, y en algunas ocasiones se menciona que es muy importante la participación de nuestros padres, porque ellos nos van a guiar, bueno, así como nuestros maestros, que ellos son los que nos pueden guiar para realizar adecuadamente las actividades y así no tener un problema de distractores con otras cosas. Yo pienso que sí ayuda mucho en cuestiones de trabajos y cosas así, pero no todo el momento hay como una supervisión en donde solo se haga eso, donde después de hacer lo que tienes que hacer, pases a realizar otra actividad que tal vez te quite tiempo o sea, por decirlo así, mala para ti. Bueno, otra desventaja podría ser que, por ejemplo, antes cuando los trabajos se elaboraban a mano, tenías que cuidar mucho la ortografía, porque la ortografía, estamos de acuerdo que es algo esencial en un trabajo de oficina. Ahora con la computadora ya nada más cambias o modificas para que te corrija sola la ortografía, entonces ya no importa tanto si tienes buena ortografía y no. Y actualmente eso se refleja en los niños cuando escriben por sí solos o empiezan a escribir solos en el cuaderno, es cuando te das cuenta que la ortografía realmente no es la adecuada. Okay, bueno, hace rato mencionaban que, bueno, manejaban como un tipo de adicciones por estar en el teléfono, bueno, en este caso también porque el teléfono ya es una tecnología, y bueno, por estar en el teléfono, luego por ejemplo mencionaban con estar con las redes sociales, y también nos afecta en lo que es en la vista, porque bueno, por estar tanto tiempo frente a la computadora, pues obviamente nos afecta, ¿no?
Entonces hay que darle algunas recomendaciones para igualmente para poder usar lo que es estas tecnologías, ¿no? Entonces. Pues yo quisiera recomendar que usemos la tecnología de forma adecuada, y la tecnología pues es un arma muy buena para el estudio, podemos implementar diversos sistemas académicos, pero pues también nos puede afectar si no la ocupamos de la forma correcta. Por ejemplo, si la estamos utilizando para ver páginas inadecuadas o para estar entreteniéndonos en la red, pues no está bien. Yo creo que debemos utilizarla como lo que es, una herramienta para acceder a la información fácilmente, pero también nosotros tenemos que aprender a clasificar esa información para no caer en información que tal vez no es cierta o es poco correcta. Bueno, una recomendación que sería al usar los dispositivos electrónicos es que se tenga un cierto tiempo establecido para que no se excede el tiempo adecuado para utilizarlo, además de que se ajuste el brillo de los dispositivos para que no lastime tanto. Además de que recomiendan que se encuentre en un lugar con luz para que toda la luz que se concentra en el dispositivo no dé directamente a los ojos, sino que se distribuya en cierta parte. Bueno, yo recomendaría que antes de hacer cualquier cosa dentro de, por ejemplo, las redes sociales, primero investigues a fondo bien o que tus papás estén de acuerdo con lo que vayas a hacer para que no tengas ningún problema después, que las horas en las que estás en tu dispositivo, en tu computadora, sean las adecuadas, no más. Sí está bien distraerse, pero tampoco que cedamos. Y que, pues, que no te la pases pegado al teléfono. La recomendación que yo daría es que aprendamos a utilizar las cosas con responsabilidad, pues no necesitamos que nuestros papás nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Tenemos la conciencia de decidir por nosotros mismos. Yo pienso que una de las recomendaciones es que ya hay diferentes, por decirlo así, artefactos, tanto para, por decir, en la computadora, hay muchos protectores que no permiten que lo que refleja la computadora te dé directamente en los ojos. Igual hay muchos tipos de lentes. Okay. Mencionaban hace un momento de que, bueno, no toda la información que se maneja en las páginas es correcta, ¿no? A lo mejor cierta parte tiene veracidad, pero posteriormente a lo mejor nada más lo que hacemos ahora, bueno, en ese caso yo también lo hacía, es el copy-paste. Entonces pegar, copiar y pegar y entregar así el trabajo, ¿no? Entonces primero hay que investigar para poder entregar trabajos de calidad también, ¿no? En algunas páginas vienen certificaciones de que es una página adecuada o de que la información es correcta. Además de que en diversos medios te proporcionan páginas para que tú consultes información. Por ejemplo, en la escuela se te otorgan pláticas para que tú sepas a qué medios debes de recurrir al investigar información, así como leerlo, y por lógica tienes un conocimiento de eso, entonces sabes cuándo es correcto y también cuándo tiene algo ilógico. Yo creo que también es importante consultar varias fuentes para así tener un criterio propio y no basarse solo en una fuente que te afirme algo, pues ya tú conoces sobre el tema y ya puedes seleccionar, decir, no, pues lógicamente esto está bien y esto está mal. Yo creo que también es cuestión de criterio propio. Bueno, yo creo que eso de checar varias páginas, sí, pero también tienes que aprender a leer, porque muchas veces dices, no, sí leí, nomás lees los tres primeros párrafos y con que hayas entendido con eso. Yo creo que primero debes de tomarte tu tiempo para leer todo el texto, resumirlo, analizarlo, y ya después ya lo copias, lo pegas, lo modificas y entregas la tarea. Okay. Yo pienso que además de los medios electrónicos, también hay que basarse en los tipos de información físicos, porque por decir en monografías o libros, también hay información que puede concordar con la que está en internet y pues ya sabes que es como confiable. Okay.
Bueno, ustedes chicos ya me mencionaron algunas ventajas, desventajas y recomendaciones que les dan a sus compañeros para poder usar la tecnología. ¿Qué otra, qué tecnología conocen actualmente? Actualmente también a los niños les afecta que, a cierta edad, desde chicos les dan lo que son las tablets, ¿no? O los dejan manejar ahí un poco la computadora o algo así. Entonces, desde esa edad hay que ver que, enseñarles que del modo correcto que se tienen que usar las cosas, ¿no? Okay. Bueno, por ejemplo, en el caso de los niños cuando son pequeños, les proporcionan diversos juegos en tablets que también son muy buenos porque les estimulan a temprana edad un desarrollo del cerebro, pero se tiene que tener supervisión. Y, por ejemplo, acudir constantemente al médico para que les hagan una inspección en los ojos y así saber que todo va bien. ¿Algo más? Hay que tener cuidado con los niños porque a esa edad todavía no tienen o no distinguen muy bien entre la diferencia entre lo que hacen bien y lo que hacen mal. Y muchas veces, a veces ese es factor para que los niños se vuelvan muy, ¿cómo se llaman? Muy, digámoslo así, como que no se les facilite la interacción con otras personas porque están todo el tiempo pegados a algo que realmente no. También depende de los juegos que los papás o los niños jueguen porque muchas veces, y ya lo sabemos, hay juegos violentos que muchas veces los niños quieren copiar y aplicar en su entorno y que no, la verdad, son malos para ellos. Ok, por allá. Yo creo que también el manejo de estas tecnologías para los niños es muy importante porque, por ejemplo, los papás tienen que saber administrar, en este caso, el niño en qué momento puede utilizar ese tipo de aparatos. Porque, por ejemplo, si tu hijo, no sé, es un niño un poco antisocial, le das la oportunidad de que esté siempre en su aparato electrónico, pues se va a hacer más antisocial porque en vez de abrirse y platicar con más personas va a cerrarse y va a empezar a encapsularse en un mundo donde solamente son los juegos, a lo mejor su tablet, y donde solo puede resolver los problemas de cierta forma. Yo creo que muchas veces es importante que administremos el tiempo y también veamos las ventajas y las desventajas que tiene utilizar este tipo de tecnologías. Bueno, a pesar de todo, la tecnología tiene muchas ventajas, que por ejemplo en el ámbito de transporte te permite llegar a distintos lugares de una manera muy fácil, o en salud, que sean con la tecnología. De alguna forma se ha hecho el tiempo de vida que se le da a una persona, se ha incrementado, porque antes la esperanza de vida era menor, ahora sobrepasa los 70 años, por lo cual también tiene una gran responsabilidad la tecnología, porque es la que nos permite prevenir enfermedades o así como curarlas. Okay. Bueno, me comentan que tenemos algunos mensajes en el chat. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los que nos están viendo por DGSTV. Así es, ya está aquí conectada la técnica 28, la técnica 32, la técnica 15, que están participando. Y bueno, por supuesto, la técnica 32 les está echando muchas porras a los chicos. Dice, ánimo chicos, sí se puede. Le parece que es un tema complejo, dice, es difícil decidir si hay más aspectos positivos o negativos porque existen mucho de ambos. Y también les interesa saber su opinión sobre los problemas que hay en cuanto a la privacidad. ¿Qué opinan sobre la tecnología que nos ha quitado un poco de privacidad? A ver, chicos. De alguna forma, o lo que va a comentar en diversas redes o en diversos lugares sobre su vida, pero hay otros casos en los que no se puede, pero lo cual es muy muy complicado de saber. Yo creo
que en cuanto a las redes sociales, yo me acuerdo que en un principio cuando entras te dicen que no compartas información tuya, que no des datos personales, ya que si tú lo desobedeces o si tú decides hacerlo o no hacerlo, ya es muy cosa tuya, pero es más recomendable no compartir tus datos personales. Yo pienso que además de esto de las redes sociales con menor privacidad, también se refiere a que para, por decir, crear muchas cuentas, incluso antes de entrar, al ingresar tus datos, puede haber los que ya hay muchos casos de hackers, en donde con esa simple información, sin que te hayas publicado fotos o información, con esos datos que te pide, por decir, tu código postal, tu dirección, ya es como un riesgo. Okay, exactamente. Entonces ahí tenemos que ver qué publicamos y qué no publicamos. Y bueno, no estar publicando lo que es en dónde nos localizamos, cómo nos encontramos, con quién nos encontramos, porque igualmente de ahí, bueno, pues suben muchas cosas como son los secuestros y demás accidentes, ¿no? Entonces hay que checar cómo nos manejamos la seguridad en nuestras redes sociales. Bueno, chicos, ya para antes de despedirnos, algún saludo a quien quieran mandar, a sus maestros, familiares, amigos, hermanos. Empezamos por aquel lado, por favor. Pues quiero mandar un saludo a todos mis amigos, a mi familia, a mis padres que siempre me han apoyado, y a la maestra Mayra y a todos los maestros de la 32. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento también a la maestra Mayra, porque ella es nuestra maestra del laboratorio de ofimática, por lo cual nos ha dado unas muy buenas clases sobre ese tema, por lo cual nos ha servido demasiado. Y también quiero mandar saludos a todos los de mi escuela, que sé que nos están apoyando desde allá. Bueno, yo quiero enviarle saludos a mi familia, a la maestra que está por allá, y a todos los alumnos que estudian en la técnica. Yo quiero enviar un saludo a mi familia, a mis compañeros, y quiero agradecerle a la maestra Mayra por todo lo que nos ha enseñado. Yo quiero enviarle un saludo a mis amigos porque me caen bien. y a mi familia porque siempre me apoya mucho cuando tengo que exponer o aprenderme cosas como estas. Okay. Bueno, pues este programa fue Nuestros Alumnos, pero antes de despedirme quisiera dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, que bueno, es el director general de aquí de Escuelas Secundarias Técnicas y que nos permite realizar todos esos programas tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias y bueno, hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 32.